Padre Alejo, qué bueno. Padre Norberto, qué bueno que lo veo. Dígame, ¿para qué soy bueno? Necesito a alguien urgentemente que limpie mi casa, que vaya ya, una persona que esté interesada en trabajar. ¿Sabe qué? Le voy a decir a Humberto. Yo creo que no está trabajando, yo le puedo decir a él. Me parece muy bien, me parece muy bien. Quería decirle, padre, que le toca misa todo el domingo. ¿Todo? Claro que sí, padre. No se preocupe, yo la estaré dando. Muchas gracias, padre. Y por favor, limpie esa sotana, arréglela un poquito, plánchela. No se preocupe, padre. Otra cosa, si ve a José Cruz, por favor, dile que me llame, que me busque. Yo se lo mando, padre. Ahí está esperándolo. Claro que sí. Cuídese mucho, padre. Tengo gente que me están esperando ahora mismo. Así que esté muy bien, padre. Cuídate mucho. Claro, muchas bendiciones. Gracias. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga. Gracias. Amén. Pueden tomar asientos. Antes, por dar por terminada la misa, quiero aclarar algo. Es sobre la pareja de homosexuales. Han venido a preguntarme que si yo los puedo casar. Pero les he dicho que yo no matrimoneo hombre con hombre, porque el concilio no me lo permite. En la Biblia está escrito, en 1 Corintios 6:9, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan varón con varón, heredarán el reino de Dios. ¿Qué da Dios a entender con esto? Que serán lanzados al fuego eterno. Por eso, hay que orar por todos ellos y recordarles de que las puertas de la iglesia están abiertas para todos. Y con eso terminamos la misa. Vayan con Dios. Padre Lucas, qué bueno que lo veo. Oiga, tremendo sermón, ¿eh? Bueno, rápidamente, acuérdese que va a llegar el día de las mañanitas de la Virgencita para que estemos listos. Prepara todo para ese día y comunícale a todos los feligreses. ¿Sabe qué? Y también voy a aprovechar que todos los de la danza van a estar allí, porque todo va a salir bien, no se preocupe, ¿eh? Va a estar bonito el día de las mañanitas. Encárguese de todo. Claro, pero bueno, me tengo que ir para el Nexo porque me están esperando unos adolescentes. Ok, hasta Ángale, luego, padre. Vaya con Dios. ¿Cómo estuvo el viaje, hermana? Estuvo bien, pero viera, ahora sí que están chequeando el aeropuerto. Eso está, toda la gente la chequean, pero gracias a Dios con el atuendo, ni cuenta se dieron. ¿Y el encargo del padre Josué? Ya lo puse en el cuarto ahí, está tranquilo. Muy bien. Bueno, lo que me estás diciendo debe ser un mensaje divino. Lo veo así. Y yo creo que debemos parar todo este movimiento que tenemos hasta que se calmen los asuntos con el aeropuerto. Padre Norberto, le quiero comentar algo bien delicado. Escúchame. Se trata del padre Lucas. Sabe que lo está poniendo mal con la Santa Sede. Sabe que ha dicho que usted está enredado con los carteles, casas de prostitución y hasta que mató a un político, a un hijo de un político, algo así. ¿Eso estás diciendo? Sí. Hijo de puta. Los voy a destruir. Voy a acabar con ellos. Uy. No me quiero imaginar lo que le puede hacer el cartel. Mejor me voy a poner cómoda.
Sí, Leandro. Necesito que venga cuanto antes para acá. Tengo un trabajo para ti. Sí, ven pronto. Adelante. Hola, padre, ¿cómo José, está? Toma asiento. Qué bueno que viniste a verme, mijo. Okay. ¿Cafecito? No, 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 gracias. Estoy bien, perfecto. Qué bueno. Una galletita. Uy, padre. Mira, José. Qué bueno que viniste a verme. Fíjate que el padre Norberto te está buscando. Me dijo que lo fueras a ver. ¿Y no le dijo para qué me quiere? No. No, nada más me dijo cuando lo veas, mándamelo, por favor. Así que... Ok, en un ratito voy para allá con él, pero... ¿De verdad no sabe para qué me quiere? No. No, pero fíjate que creo que te quiere para una chamba. Porque me estaba preguntando que si yo conocía a alguien para que fuera a trabajar en su casa. Okay. Pero voy a verlo, mijo. Ok, padre. Mire, nada más voy a la tienda, hago unas cosillas y nos guachamos. ¿Qué le parece, padre? Claro, mijo. Claro. Ven, ven. Ve con Dios. Me llevo la galletita. ¿Seguro no quieres un cafecito? No, no. Con la galleta tengo. Gracias. Okay. Dios te bendiga. Con permiso. Lucas, ¿cuál es la urgencia que me mandaste llamar? Leandro, qué bueno que viniste. Están ocurriendo muchas cosas por aquí. Necesito que te encargues de algo. Esto se ha salido de control completamente con el padre Lucas. Quiero que te encargues de él. ¿Vivo o muerto lo crees? Carlos vivo. De eso yo me encargo. Te lo por hecho. Buenos días, Pastor Josué, ¿cómo está? Buenos días, Madre Estela, ¿cómo te encuentras en este hermoso día? Bueno, usted ya sabe, aquí, muy bien. ¿Ya está listo mi encarguito? Ya tenemos todo listo. Espera, le digo al Padre Norberto. Espera un momento, ¿ok? José. ¿Cómo estás, compadre? Bien. Aquí está su angelito. Venga, mi chiquilina. ¡Ah! ¡Uy! ¡Ya! Yeah. ¿Está lista? Te cuento que tengo un par de maricas que quieren que yo los case. Me tienen hasta la madre. ¿Tú puedes creer en eso? Unos maricas. Cada día tú estás como más jodido. Sal de eso. Mira, tú lo que puedes hacer es cásalo. Cásalo. Ellos lo que quieren es lucirse. Hacer una bulla y todo eso. Además, sácale un poquito de dinero y ya, tú sabes. Entonces, además, si tú quieres, yo te acompaño. Bueno, en eso quedamos. Te mando la dirección. Listo. ¡Fuerte! ¡Padre! Cállate. Te pusiste a hablar de mí, muchísimo disparate, hasta la Santa Sede y esas cosas. Tú estás bien jodido. Después de todo lo que yo hice por ti. ¡Maldito! ¡Coño! ¿A ti qué te importa que yo venda droga, que yo joda con lo que me deben? La maldita gana, buena mierda. Yo... ¡La verga, compadre! ¡Padre! Padre Norberto, muy buenas tardes. Buenas tardes, hija. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bien.
Estoy buscando al padre Lucas. El padre Lucas no se encuentra, está en un retiro. ¿Qué falla? Yo venía a confesarme con él. Si quiere, yo te confieso. A ver, hija. Comencemos. Dime qué te atormenta. En el momento me atormenta, padre, que le estoy siendo infiel a mi esposo. Uf. Eso es muy fuerte. Sí, padre, lo sé. Por eso vine a confesarme. Quiero reivindicar eso. Ok, pero cuéntame, ¿cómo ha sido esa infidelidad? Mi esposo no tiene tiempo para mí. Me he sentido muy sola y como mujer necesito un hombre y por eso caí. Pero ya quiero limpiar mi culpa, no quiero... Cálmate, sí, yo entiendo, yo entiendo. Tú eres una mujer muy bonita y yo sé que cualquier hombre te puede ver, tú sabes, te puede desear y puede pensar y puede hacer mucha fantasía contigo. Así que cálmate, ¿ok? Te veo muy nerviosa y vamos a parar un momentito. Vamos a pararnos. Porque yo te veo muy tensionada, tú sabes, así no nos podemos confesar. Yo quiero que tú me digas, me sueltes todas las cosas que tú has hecho, todo, tú sabes, con calma y todo eso. Tú eres una mujer muy linda. Date una vueltecita, a ver, una vueltecita. Ya, que se te quitó, ¿eh? Ya. Bueno, yo entiendo que lo que hiciste está mal, pero tú eres una mujer y te estás desaprovechando, José. Así que... yo quiero que tú tengas mucha confianza conmigo. Yo soy una persona que te puedo ayudar con todos esos demonios que tú tienes, ¿ok? Padre, usted es muy atrevido. ¿Atrevido? Oh, ¿atrevido yo? Sí. ¿Yo soy atrevido, verdad? Sí, es muy atrevido. Oh, ¿y tú qué eres? ¿Eh? ¿Tú qué eres? Una maldita zorra. Atrevido descarado. Ah. Tú me vienes así, a decir eso a mí. Yo soy el padre, ¿eh? ¿Y tú qué tú eres? ¿Qué eres? Tú te andas por ahí acotando con todos los hombres. Déjame decirte una cosa. No me toqué. Te veo esta noche en mi casa a las 7. ¿Ok? Sucio. Si tú no vas, todo el mundo se va a dar cuenta de lo que tú eres. Porque ya hay mucha sospecha por ahí de quién tú eres. Y tu marido yo lo conozco también. Yo conozco a José, ¿ok? Usted es un desgraciado. Te veré esta noche. Un desgraciado. ¿Ya está todo listo? Todo listo, señor. De hecho, tengo ya arreglado a los controladores. Tenemos que despegar en 10 minutos. Tienen el espacio aéreo controlado para nosotros. Los radares van a estar desconectados para que tengamos paso libre. De regreso me traigo carga como usualmente. Sí, claro, vas a venir bien cargado. Perfecto. Me reporto con el Chico Loco, como siempre. Claro. Ok, ya sabes qué hacer. Por favor. Pasen las señoritas primero. We'll be right back.
Ay, padre Lucas, ¿vio lo que le pasó? Por andar abriendo el hocico. No me quiero imaginar la putiza que le va a dar el cartel. Le dije, no abra la boca. Pero ya ve, ahí ni la virgencita lo va a salvar. ¿Quiere ir al baño? Lo voy a soltar. Ay, no, ya me acordé. No lo puedo soltar, haga esas porquerías ahí. Ay. Jefe, ¿y qué pasó con el líder del otro cartel? ¿Cómo quedaron? Nos vamos a dividir la frontera. Todos tenemos que ganar. Me parece perfecto, jefe. Leandro, Pedro. Necesito que te comuniques con el padre Norberto. Lo quiero ver. Hecho y de hecho. Mire, hablando del rey de Roma. Señora, lo pasa muy bien. Me gusta eso, ¿eh? Bueno, ¿se acuerdan de Pastor Josué? Buenas noches, señores. Así que su cara de pendejo acaba con todo, ¿eh? Esto es un hijo de la gran puta. Ay, hermoso. Hasta el fondo. Ok. Qué bueno que lo veo. Ya está listo el auto, cargado. Quiero que me traigas mi dinero. Ok. Te vas a llevar tu buena comisión. Yo estoy muy agradecido porque Leandro me resolvió un gran problema. Ya el padre Lucas no es un problema para mí. Estoy muy feliz. Claro. ¿De qué? ¿Salud? Por eso estamos. Señores, pásenla bien. Sigan divirtiéndose, así que los dejo. Adiós, señores. Sordo, necesito que me vigiles este cabrón. No confío en él. No quiero que se me vaya a ir con mi billete. Claro que sí, jefe. Se mira todo pendejo el hijo de su puta madre, pero yo me encargo. No se agüite. Más te vale. Claro. Cruz, ¿a dónde vas con esa mochila? Es que ya me voy para México y pues voy a ver a mi jefecita que está enferma. ¿Cómo que te vas, Cruz? El padre Norberto te está esperando. Pero es que ya compré el boleto y el camión sale en un par de horas. Cruz, ¿prefieres perder un boleto que ir a ver al padre Norberto? Ay, mira, la verdad no quería enseñarte esto, pero mira, este es un audio de tu hermana. Escucha cómo se expresa de ti. Que coma cagada y que se ponga a trabajar. Pinche parásito, hijo de la chingada. Ay, padre, yo nunca pensé que mi propia hermana pensara eso de mí. Mira, mijo, ella se preocupa por ti. Y si se expresó de esa manera contigo, de ti, es porque le preocupa mucho tu bienestar. Ay, bueno, padre, pues déjeme. Voy para la casa del padre Norberto. Sí, mijo. Y no se te olvide que Dios va a iluminar tu camino donde quiera que tú vayas. Así que ve con Dios, mijo. El padre te está esperando. Ok, padre. Claro, mijo. Nos vemos, padre. Vaya con Dios, mijo. Padre Norberto, aquí lo busca José Cruz. Pasen. Qué bueno verte por aquí, Cruz. Qué milagro. ¿Verdad que te dijo el padre Alejo que venga? Sí, sí me dijo el padre que me estaba buscando. ¿En qué puedo ayudar? Supe que entraste a la capilla principal y te robaste unas monedas y unos santitos. Padre, no sé de lo que está hablando. No fuiste tú.
No voy a dejar estar estúpido. Ay, padre, créame que en ese momento no era yo. Ah, eres un maldito bipolar o algo así. Y tú me vas a decir a mí que no eras tú. ¿Qué película tú me quieres montar a mí con eso? O sea, tú no te das cuenta que con eso yo te puedo meter a la cárcel. Maldito idiota. No, por favor, padre, no me metas en la cárcel. Si no quieres que te metas preso, ¿verdad? Entonces te propongo algo. Vas a trabajar para mí, ¿ok? Pero en mis condiciones y sin dinero, porque ya me robaste, ¿verdad? Ok, me acepto. Así me gusta, que tenga huevos. Y así mismo como tú te metes a los lugares, a las casas de la pobre gente, porque te meten a la casa de la gente pobre a robarle, ¿verdad? A quitarle su dinerito, a tumbarlo. Yo quiero que me haga unos trabajos. Que haga algo para mí, ¿ok? Tú tienes que usar todo lo que tú has aprendido para hacer un trabajo para mí, ¿ok? Ok. ¿Y cuándo empezamos con eso? Esta noche. Vamos a comenzar esta noche. Pero mucho cuidado con decirle algo a alguien, ¿ok? Porque te rompo la cabeza. Tranquilo. ¿Tú crees que yo soy un pendejo, hola? Mírame. Mírame la cara. ¿Tú crees que yo soy un curita, así, como pendejo, ¿verdad? Como que... un curita, ¿no? ¿Verdad? Sí. No. Tranquilo, relájate. No pasa nada. ¿Tú ves ese auto que está ahí? Sí. Es el que te va a llevar. Okay. Mucho cuidado con cometer algún error, ¿ok? No se preocupe. De otra forma, te va a ir muy mal, ¿ok? Perfecto. Bueno, ya sabes lo que tiene que hacer. Sí, ok. Señor, ayúdame a salir de este problema. Te prometo que nunca vuelvo a robar ni siquiera por necesidad. Pero ayúdame, Diosito, te lo pido. Sí, ya estoy aquí. ¡Qué bueno! ¿Me preparaste cena? No, pero te tengo una sorpresa. Ok. Hablamos de eso ahora. Padre, yo quiero decirle algo. Esto no debía llegar a este punto que ha llegado. Nosotros tenemos que ser gente diferente. Yo le voy a decir algo. Yo me voy a olvidar de que usted fue a la Santa Sede y todo eso. Dejemos cambiar. Yo quiero que usted sea parte de mi equipo para que usted vea cómo soy yo. Yo le ofrezco eso, que usted sea parte de mi equipo y que trabajemos para levantar esta comunidad, usted y yo. Usted va a ser grande también como soy yo ahora mismo. ¿Sabe, padre? Lo desconozco. Nunca imaginé que usted, siendo un siervo de Dios, se esconda bajo esa sotana para hacer todas sus maldades. Ahora entiendo por qué usted sacó a la monja del manicomio y que yo trabaje para usted. Nunca. ¿Usted cree que tú estás en condición de decidir
usted no tiene la luz y la visión del Espíritu como la tengo yo, como la tienen los santos también. No me comparo, pero los santos la tienen. Usted no tiene nada. Usted es un soberbio. ¿Y usted sí la tiene? Estúpido. Te estoy dando una oportunidad y mira cómo me habla. Yo soy el superior aquí y tú no eres nada. Padrecito de mierda. De mentira. Esta es la sorpresa. Hermana, pero te me arregló la noche. Uf. Yo no lo había visto así nunca a usted, hermana. ¿Te gustó? Qué lindas y sabrosas que se ven. Oh, sí, están muy lindas. ¿Verdad? Ponte a trabajar, hijo mío. Ponte a trabajar. ¿Tu café, mi amor? Oh, gracias, bebé. De nada. ¿Y cómo estuvo tu día en el trabajo? Pues, bien. Lo mismo de siempre. Ya me quiero ir. Es que trabajas mucho, amor. I know. ¡Pinche maricones! ¿Escuchaste eso que nos dijeron, Eric? Yo quedando tan nerviosa y estos chicos diciéndonos cosas. Uf, qué horror. Amor, ¿sabes qué? Esas palabras me entran en un oído y salen otro. Al final, lo que importa es que nosotros ya tenemos el dinero que nos pidió el pastor para poder casarnos. Te quiero. También. Aquí tiene el dinero, padre. A ver qué me trajiste. Un buen trabajo. Ok, entonces ya me voy a descansar. No, no. De aquí no te vas. ¿Pero por qué? Si voy a cumplir. Lo siento. No te puedo decir. Vamos para allá abajo. Pero es que, padre. Pero, padre, es. Ay. Me voy a hacer cosas que. Padre, pero es que. ¡Vamos! Padre. ¡Vámonos! Es que.
Padre. No me digas nada, camina. Padre Norberto, Padre Norberto, mire el santito. ¿Dónde lo coloco? No, mejor tíralo. Ya no me sirve. Pero, padre, ¿es un santito? Tíralo, que no me sirve. Está pelado, viejo y ya. Pero no me funciona. Padre, ya, es un santito. Mira, déjame darte un ejemplo. Si yo tiro al santito, si yo tiro el yeso al fuego y te tiro a ti, ¿quién sale del fuego? Yo salgo rápido. Entonces, es muy simple. Es un mono de yeso. Pero... Y deja de estarme chingando. Ya está bueno. Beto, ¿se te perdió algo? No, tengo que limpiar el cuarto, pero está cerrado. Ese cuarto está lleno de muebles. Vete a limpiar afuera. Oh, ok, disculpe. Adelante. Padre, ¿cómo está? Beto, bien, gracias a Dios, mijo. Toma asiento. Gracias. ¿Cómo está? ¿Algo de tomar? No, no, estoy bien. Oye, ¿y cómo te va en el trabajo con la casa del padre Norberto? A mí me gusta el trabajo, pero hay algo raro allí. ¿Raro? ¿Cómo raro, mijo? El otro día oí ruidos y quise abrir la puerta. ¿Ruidos? Beto, es una casa vieja. Todas las casas viejas tienen ruidos. Sí, yo sé. Y la monja me dijo que me fuera. ¿Monja? Sí, la que vive allí, en el otro cuarto. Beto, una monja no puede vivir con un sacerdote, es prohibido. Es raro. Claro. Yo creo que el padre esconde algo debajo. Está bien, Beto. Vete a descansar, ya es noche. Ahí yo averiguo. Bueno. Buenas noches. Ve con Dios, mijo. Padre Alejo, qué sorpresa usted por aquí. Buenas noches, Padre Norberto. Lo que pasa es que ya van varios días que no he visto al Padre Lucas. Ah, el Padre Lucas está en un retiro, eso creo. Es que le estaba llamando, pero su teléfono suena apagado. Bueno, los teléfonos siempre se apagan en los retiros, ya lo sabes. Claro, tiene razón. Otra cosa también, ¿usted ha visto a José Cruz por aquí? No ha venido. ¿Tú le dijiste que venga? Sí, le dije que venga porque tampoco lo he visto. No, tú sabes cómo son esa gente que andan por ahí bebiendo y borracho. Ya sabes cómo son, pa. Sí, bueno, esperemos que estén bien. Padre Norberto, feliz noche. Feliz noche. Pastor Josué, Eric y yo vinimos a agradecerles por casarnos. Sí, gracias a ustedes, nuestro sueño se hizo realidad. No, pues, gracias por confiar en mí. Les deseo lo mejor y muchas felicidades. Gracias. Pastor, qué linda palabra dijiste por unos pesitos, ¿eh? ¿Quién te mete compra? ¿Pesitos? Dirás pesotes. Lo mejor de esto es que creen que están casados de verdad.
Jefe, jefe. ¿Qué pasó, Leandro? ¿Todo bien? Ese pinche padre no aparece, el hijo de la chingada. ¿Cómo que no aparece el cabrón? ¿Ya le marcaste? Le estamos marque y marque desde la mañana y nada con que llegue a su cargo. Hijo de su chingada. Necesito que te vayas por el pinche zurdo y le das en su madre, pero ya, te me vas. De una, permiso. Adelante. Ya me echaron a perder la noche estos cabrones. ¿Te puedes dejar ver los huevos? Claro que no. Te van a dar piso. Este culero durmiendo como si ya se ganó el cielo. ¡Levántese, párese, culero! ¡Párese! ¿Dónde está el dinero? El dinero lo logré. ¿Qué mierda? ¿Qué dijo? Meterle un pinche cuetazo al hijo de su puta madre. ¡Fierro! Padre Alejo, una vez más quiero dar las gracias por haberme salvado la vida. Nunca imaginé que el padre Norberto fuera una persona tan mala. Padre Lucas, al final, el demonio salió de la iglesia. ¿Y los niños? Los niños, gracias a Dios, fueron liberados, entregados a sus padres. Y el pastor Josué está tras las rejas. Alabado sea el Señor. Y la monja.
Ya sé. De la monja no sabemos nada. Pero no te preocupes. Dios se va a encargar de ella. ¿Te ofrezco un cafecito? No, no está bien, padre. ¿Una galletita? Bueno, una galletita. Hay que seguir en los caminos de Dios. Amén.